Balazo te celebró el fin de semana las fiestas en honor a San Blas. ¿Qué le ha pedido este año a San Blas? Yo nada, que pasemos el año bien y que los que están enfermos que se curen. Pues siempre le pido salud a San Blas y a todos los santos. La familia Tomás Cuartero fue la encargada de portar los cargos de San Blas, el pincho, la bandera y el bastón. Bien, los cargos de San Blas son símbolos de cada uno de los patronos que se celebran estos días. El bastón, que es el que lleva Izan, es el símbolo de San Ignacio, representa el poder del ayuntamiento que se le otorga durante estos días al patrón, a San Blas. La bandera es el símbolo de la Candelaria, los colores son los del traje, los que visten a la Candelaria de la iglesia, y el pincho, que es el símbolo de San Blas, y tiene esta forma porque se recrea con él un milagro que ocurrió por intermediación de San Blas, que curó a un endemoniado. Los quintos llevaron a hombros a San Blas en procesión. Este fue uno de los momentos más emotivos, en el que se clavó el pincho donde ocurrió el milagro. Es una tradición muy antigua y que, como habéis visto, aquel que tiene la oportunidad de vivirla, de llevarla a cabo, supone para él una gran emoción. Balazote es un municipio de tradiciones con actividades como la corrida de la bandera. Entonces, como decías, pues es una tradición que la hacemos el día de San Blas. En realidad la bandera es en honor a la Candelaria, pero se corre siempre el día 3, el día de San Blas. Y consiste pues en hacerle bailar a la bandera, que no toque el suelo, que se la pasen por el cuerpo y pues bailarla. Y en estas fiestas, que son las de San Blas, mucho más, porque aquí se concentra lo más característico de nuestra tradición popular, que además es lo que en estos momentos estamos escuchando, que es la corrida de la bandera. Es decir, un espectáculo entre musical, festivo, de colorido, en el que participan todos los vecinos. Los vecinos ya cuentan los días para celebrar de nuevo San Blas. ¡Viva San Blas! ¡Viva!